Siempre me ha dolido la injusticia del público al confundir mi trabajo con mi vida privada. Sí. Hay muchos que me tildan de morboso, de siniestro y nada más lejos de la realidad. Ya ven ustedes cómo es el estudio donde trabajo, un lugar agradable que nada tiene de particular. Un lugar cálido, como cálido es el fuego de esa chimenea. Ah, y con dulces, simpáticos y cariñosos animalillos de compañía. ¡Fifí! ¡Fifí! ¡Tu huesito! Dos patitas para papá. Dos patitas, eso es. ¡Qué simpático es! Ay, buenas noches, Maripuri. Perdón por el bostezo. Buenas noches, señor Ibáñez. Hoy se ha levantado usted muy temprano. Aún no es medianoche. No, sí, ya lo sé. La culpa es de mi hijo Alejandro. Sabes que se despierta muy pronto. Parece que tuviera un despertador en la barriga. En cuanto se termina la tele y suena la marcha real, ya está berreando para que la tata le sirva el desayuno. Perdón, es Maripuri, mi secretaria. Una chica normal. Normal como todo lo que me rodea. Normal, pero eso sí, ¿eh? Guapa, sexy. Ay, señor Ibáñez, por favor. No, es que es la verdad, ¿eh? Con esos ojazos, con ese palmito, como se decía antes, con esos colmillos afilados. En Transilvania, Maripuri aprendió mecanografía y mordisco, logrando 300 colmillazos por minuto. Ya tiene usted lista su mesa de bricolaje. Ay, muchísimas gracias. Aquí tiene, señor Ibáñez. Muchísimas gracias, Maripuri. No sé lo que yo haría sin ti. Lo que yo haría sin ti. Va, este es mi ambiente. Ah, y este es mi hobby, el bricolaje. Trabajar la madera, pulirla con amor. Hacer para mis hijos juguetes, catafalquitos, simpáticos ataúdes con ruedas para que jueguen a enterrar sus muñecos. En fin, vamos con la película de hoy, que va de vampiros. Para darle un poco de seriedad a este despropósito, permítanme decirles que la película Mira, de hoy... Por favor, calla o le digo a Maripuri que venga y te muerda. Pero si usted de cine no sabe ni siquiera quién era... Ya, calla. De cine puede que no, pero de vampiros... Escuchen, los vampiros tienen una larga tradición, tanto en literatura como en cine. Sobre ellos se han escrito cientos de novelas, de estudios profundos, de cuentos, pero sin duda alguna, la piedra angular es Drácula, la novela de Bram Stoker. En ella, Stoker recogió una mezcla de leyendas de los Cárpatos y de Transilvania y también retazos de historia, porque Drácula existió. Este señor que están viendo es el príncipe Vlad Tepes, el origen de Drácula. Nació en Transilvania, creo que en 1431. Fue un gran guerrero, pero no debió ser muy bondadoso, ya que torturó a más de 100.000 personas e hizo empalar a unas 20.000. Tepes quiere decir empalador. También cuenta la historia que acostumbraba a beber la sangre de sus víctimas. Por eso el pueblo comenzó a llamarle Dracul, que quiere decir dragón o diablo, o mejor dicho, hijo del diablo. Y a ese Dracul, Bram Stoker lo convirtió en Drácula. En cuanto a la relación del vampirismo con el cine, es igualmente antigua. Tu turno, hijita, tu turno, que así fumo yo. Hubo, ante todo, una gran película, Nosferatu, dirigida por Murnau en 1922. Lon Chaney encarnó un vampiro en Londres después de medianoche, del año 1927, hasta que por fin, con Bela Lugosi, Drácula alcanza la cima del éxito y la popularidad. A partir de 1931, Lugosi interpreta al famoso conde en muchas películas, quizá demasiadas. Tras esa caída, el silencio. Silencio hasta 1958, donde Drácula vuelve a resucitar gracias a la casa Hammer, productora especializada en películas de terror. La Hammer poco antes había obtenido un gran éxito con una nueva versión de Frankenstein, donde se consagraron dos actores, Peter Cushing y Christopher Lee, y un gran director especialista en el género, Terence Fisher. Tras el éxito de Frankenstein, acometieron una nueva versión de Drácula, que obtuvo igualmente un tremendo éxito. Luego, otra pausa, hasta una película reciente y que se acerca bastante al primitivo y mudo Nosferatu de Murnau y, por lo tanto, a la novela de Bram Stoker. Me refiero a Nosferatu, vampiro de la noche, la película que veremos hoy.
protagonizada por Klaus Kinski y dirigida por Werner Herzog. En esta película, el clima que se respira... En esta película, el clima, como ustedes comprenderán, es espantoso. Hace mucho frío, es invierno y en Centro Europa. A mí lo que me encanta de esta película, una de las escenas, y no se la pierdan, es aquella en la que Jonathan, el protagonista, el chico, el galán, se corta un dedo y el vampiro no puede contenerse y va y le chupa el dedo como si fuera un polo de frambuesa. La que vamos a ver es una producción germano-francesa en la que Herzog, su director, se lanza a recrear el ambiente de la primera versión de Murnau. Su talento como director de actores... director de actores y de ratas. Ay, sí. Porque hay un elenco de miles y miles de simpáticas y sarnosas ratas de alcantarilla. La película cuenta con un Klaus Kinski muy compenetrado con su personaje y una eficaz y atractiva Isabel Adjani, que logra también con su personaje hacer una creación. En eso esta pobre chica tiene razón. La Adjani es muy atractiva. No se pierden tampoco la escena en la que el vampiro por fin logra meterle el diente a la yugular de la chica. No se lo pierdan. Herzog, con el barco apestado, quiso simbolizar la plaga que significa la muerte, enfrentándola a la panacea del vampirismo que ofrece el secreto de la vida eterna. Eso que has dicho es de una pedantería que atufa, ¿eh? Ustedes no traten de encontrar simbologías, pásenselo bien y no se pierdan el final. Bueno, pues eso es todo. Quiero solo insistir en lo que les decía al principio de mi conversación. Los temas de terror me gustan, me entretienen, aunque nada tiene que ver con mi vida particular, con el ambiente que me rodea, con mi trabajo. ¿Ya terminó con la lija? Ah, sí, sí, sí. Mira esta estaca, mira. Fina como una aguja, pon el dedito, cuidado de pinches, como una aguja de coser, ¿eh? ¿Me ayudas? Por supuesto, señor Ibáñez. Ay, estas tapas, estos antiguos ataúdes eran demasiado pesadas. ¿Me das un martillo, por favor? ¿El de siempre? Sí. Duerme un dulce sueño. No, el martillo uno de los grandes, porque está muy gordo este señor. Tenga usted, señor Ibáñez. Gracias. Va por ustedes. ¿Qué alarido tan extraño, verdad? Pero, señor Ibáñez, si este hombre no era un vampiro. No, no, por supuesto que no. Era un telespectador al que nunca le gustó el 1-2-3. Tú, Maripuri, vuelve a tu máquina. Que yo regresaré a mi bricolaje. Y lo que les decía antes, ¿no? Mi vida no puede ser más sencilla, más normal. ¡Ay, qué ilusión tengo! Porque Alejandro, mi hijo, vea este ataúd. Le va a encantar. Como a ustedes seguro les va a encantar la película. Hasta la semana que viene.